Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues ya estamos aquí iniciando otro programa de Entre Telones de la Historia. Y este que promete ser un programa pues muy entretenido, sobre todo porque vamos a hablar acerca de un deporte que es uno de los más populares, por lo menos en nuestro país, que estamos hablando del fútbol. Dentro del plan de estudios que ya nos comentará Mario, pues tenemos este dato importante que nuestro país está llevando a cabo dos mundiales, uno en el año de 1970 y otro en el año de 1986, ¿no? Pero ya iremos entrando en materia. Mario, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Y ya listos, hoy nos pusimos la verde, Mario. Ajá, exactamente, pues muchas gracias. Y sí, efectivamente vamos a hablar de los dos mundiales que le toca organizar a México. Primero el de 1970 y posteriormente 1986, aunque ese fue de rebote, ¿no? Ya, okay. Ya hablaremos por qué razón. Y forma parte de los temas, ¿no? Ocio y entretenimiento en el plan de estudios de Historia de México, ¿no? Perfecto. Y pues vamos a entrarle una vez al tema. Sí, porque hay mucha, mucha información, ¿verdad, Mario? ¿Por dónde empezamos? Tú dime. Bueno, empezamos con el Mundial de México 70. Ok. Bueno, el contexto en el cual se da este Mundial es que México tenía una economía pues bastante buena, tenía un crecimiento económico importante. Uh-huh. Entonces, México se da la oportunidad, porque además había construido una serie de estadios, sobre todo el Estadio Azteca, que ya le daba una modernidad y además cabida a muchos espectadores. Entonces, lanza su propuesta a la FIFA para ser sede y se la conceden, y México tenía la infraestructura que había dejado los Juegos Olímpicos de 1968, entonces no tenía mayor problema para organizar esta competencia. Uh-huh. Aunque no es como la conocemos actualmente. De hecho, era una copa distinta. Así es. ¿No? El torneo se llamaba Copa Jules Rimet. Uh-huh. Jules Rimet fue el fundador de la FIFA. Entonces, bueno, pues México va a ser sede por primera vez. México nunca había logrado avanzar a una siguiente ronda de un torneo. Eso es muy importante. Fue toda una fiesta, ¿no? Hacía dos años se habían organizado las Olimpiadas y dos años después, en el 70, un mundial, ¿no? Que ningún país lo había hecho en la época moderna, ¿no? Bueno, y como ya es tradición, Mario, nos traes algunas imágenes de esta época, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a ver algunas imágenes? Ya por ahí tenemos. Ok. Este era seguramente el cartel de aquella época, ¿no? Así es el cartel oficial de México 70. Si uno lo observa, es casi la misma iconografía que las Olimpiadas de México 68, uh-huh, nada más obviamente adaptado al Mundial, y era la novena Copa del Mundo, no apenas, okay, apenas era la novena. Y esa es la mascota de aquel Mundial, el famoso Juanito, es que era un niño vestido con el uniforme de la selección, con el clásico sombrero como de campesino, ¿no? Claro, y los chicos que están viendo el programa dirán, ay, está muy, muy sencillo. O sea, exacto. No hay que perdernos en qué época fue este diseño, el contexto en el que se desarrolla, ¿verdad? Estamos hablando que apenas era la segunda mascota que se le ponía un mundial. La primera había sido la del mundial anterior, la de Inglaterra. Uh-huh. Había sido un león, que era la primera vez que se usaba una mascota como símbolo de un mundial. Y México, para continuar la tradición, pone de hecho, había dos mascotas, aunque la más popular pues resultó Juanito, uh-huh, por ser un niño. Y la otra era un águila, un poco menos conocida. Ahí estamos viendo en pantalla. Se llamaba Pico, que era un águila igual vestida con el uniforme de la selección, pero resultaba, yo creo que un poco simple, uh-huh, y no fue tan exitosa. No, fue no un poco tiene más, el mismo impacto. Ajá, exactamente, no tiene el mismo impacto visual, exactamente. Perfecto. Y obviamente también la tecnología avanzaba y hablamos ya de los nuevos balones, ¿no? Los balones anteriores eran de cuero, que absorbían mucha agua, que eran muy pesados. Y a partir del Mundial de México 70, esta compañía deportiva, Adidas, se le va a encargar hacer los balones de los mundiales, ¿no? México va a ser el primero que va a tener un balón especial para jugar, que es el Telstar. Uh-huh. Se le pone ese nombre por un... ¿cómo se llama? Un patrocinador. No, el Telstar era un satélite. Okay. Satélite de comunicaciones, y en honor a ese satélite que era una novedad en aquella época, uh-huh, le ponen a este balón. Y también era una novedad porque era un balón, a pesar de que era de cuero, era cosido a mano con una cámara dentro de aire, uh-huh, y hacía que el balón fuera mucho más rápido.
Y por si eso fuera poco, también se le incluyen los colores blanco y negro a los balones. Ah, exactamente. Por cuestiones de logística de la televisión, se le ponen los colores blanco y negro para que el balón no se perdiera en las transmisiones de televisión, que la mayoría eran en blanco y negro. Que esto también es una novedad. El Mundial de México 70 es el primero que se transmite vía satélite a colores, ¿no? A pesar de que la mayoría de los televisores en el mundo eran blanco y negro, ya había esa posibilidad de la televisión a colores, ¿no? Claro, y todos los chicos que nos ven, pues a tantos años de distancia, no pueden todavía dimensionar esta situación, ¿no? Pero tenemos más imágenes, Adri, por favor. Y bueno, ahí vemos las imágenes juntas, tanto del balón, Telstar, el cartel de México 70 y la mascota, ¿no? De este Juanito, ¿no? Anunciando precisamente el estreno de este nuevo balón Telstar. Y no podía faltar su sombrero, ¿verdad? Ajá, exactamente. Bueno, a lo mejor no lo conozcan, ¿verdad? Esta imagen. Sí, efectivamente es el famoso Estadio Azteca. Es el único estadio que ha albergado dos inauguraciones de Copa del Mundo y dos finales de Copa del Mundo. Y además juegos de Olimpiadas y en eventos especiales. Conciertos, ¿no? De rock, visitas del Papa. Etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Sí, es el uno de los emblemas de la Ciudad de México, ¿no? Y en aquel entonces uno de los estadios más modernos y de mayor capacidad en el mundo. Esto es algo muy importante porque estuvo programado para rebasar las expectativas de esa época, ¿no? Vamos a ver más imágenes. ¿Qué tenemos aquí, Mario? Bueno, el famoso partido del siglo. Ese mundial que se juega en México fue de los que lo tocaron ver, dicen que fue espectacular. Sobre todo ese partido de semifinales entre Italia y Alemania, que se fueron a tiempos extras y prácticamente se resolvió en los últimos minutos. Dice que fue un juegazo, me parece que quedaron 4-3, ganando Italia su pase a la gran final. Y además de que ojalá no me odien los chicos que nos escuchan, pero había esta pasión, este gusto por el fútbol, donde el jugador realmente se entregaba, ¿no? Ahorita vemos algunos partidos como un poco dudosos, ¿no? Pero bueno, vamos a más imágenes. Bien, ahí vemos ya lo que es la final de la Copa del Mundo, que es entre Brasil e Italia. Una final en la que Italia compitió la primera parte y el segundo tiempo Brasil arrasó. De hecho, Brasil arrasa con la Copa del Mundo. O sea, no hubo un rival que estuviera cerca de vencerlo. Se iba a destacar una figura que muchos consideran el mejor jugador del mundo, que es Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Cosa que no están de acuerdo los argentinos, ¿verdad? Ah, exactamente, sí, ahí hay una polémica. ¿Qué estamos viendo, Mario? Y bueno, obviamente pues gana Brasil aquella copa al Jules Rimet, que como anécdota, el torneo de la FIFA decía que el equipo, que la nación que la ganara tres veces, se la llevaba definitivamente a sus vitrinas, y Brasil la obtiene por tercera vez y se la llevan a Brasil y unos años después se la roban y la funden, ¿no? Entonces, lo que tiene, esa es la famosa Jules Rimet. Es cuando existió, ¿no? Ajá, exactamente. Hay una réplica, pero la original se la robaron de las vitrinas de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y ahí vemos al jugador del torneo, que fue Pelé, el mejor jugador de aquel torneo. Que vivió su mejor época justamente. Ajá, exactamente, fue su punto culminante. Y él es el goleador del torneo, Gerd Müller, de Alemania, apodado el Bombardero. Fue el campeón goleador de aquel torneo. Me parece que fueron 7 goles, si mal no recuerdo, los que él anota. ¿No? Bueno, y aquí tenemos una imagen emblemática, nada más. Seguramente muchos de ustedes no conocen a esta alineación porque no habían ni nacido, ¿no? Sí, exactamente, es la alineación de la Selección Mexicana de Fútbol. Sí, obviamente ya tiene unos cuantos años esa imagen. Pero bueno, como anécdota, México nunca había ganado su pase a la siguiente fase. Por primera vez en la historia ganaba su pase, pasa a octavos de final, nada más que se enfrenta a Italia en Toluca. Por razones de logísticas, la selección mexicana sale del Estadio Azteca y se va a jugar a Toluca, y ahí es derrotada por Italia, ¿no? Y aprovechando su localía, juegan a la 1:00 p.m, que con un horario de europeo no eran condiciones muy favorables. No, y además, ¿verdad?, con mucha más altura, claro, que la propia Ciudad, claro, de México, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. Y bueno, vemos el cartel de la película oficial de México 70. De hecho, esta la pueden ver en YouTube. Ah, qué bien. Tranquilamente. Y pueden ver prácticamente desde cómo se inaugura hasta cómo se clausura el torneo. Y así se llama Fútbol México 70.
con las figuras de la época, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, esta es solamente una de las competencias que va a llevar a cabo en nuestro país. Pero años más tarde, por ahí de la época de los años 80, en particular el 86, pues por segunda ocasión México es anfitrión de este evento. Y ya para entonces, ya nos cuentan, porque no nos tocó, pero ya nos cuentan, ya sabemos más de esto, ¿verdad? Y de cómo fue esta justa, ¿no? Evidentemente teníamos más tecnología. Y bueno, vamos a ir viendo imágenes de este evento y vamos a ir comentando sobre la marcha. ¿Te parece, Mario? Muy bien, bien, adelante. ¿Tenemos ya más imágenes, Adri? Ok. Mientras tanto, les comento como un dato curioso. Fíjense, en aquella época se hizo una convocatoria para ponerle nombre a una mascota que se había diseñado, ¿no? Y curiosamente, pues la picardía mexicana, ahorita ponemos la imagen de esa mascota. Y también a la par de la selección mexicana de esa época, se dio el lujo, o cómo llamarlo, de la osadía, la intención, la buena voluntad. Yo creo que un poco de todo. No sé qué, pero de llevar a cabo, de grabar un disco. De ¿no? grabar un disco, exacto. Vamos a tratar de trasladarlo a nuestra época. Imagínense a Giovanni, Chicharito, Oribe Peralta, todos estos los integrantes de nuestra selección, grabando un disco con una canción. Que por ahí igual la vez en producción tenemos para que la escuchen. Solamente unos fragmentos donde se reunieron, ustedes lo podrán ver por supuesto ahí en YouTube, esta canción, la selección se reúne, se mete en un estudio de grabación y cantaban una canción que se llevó a cabo precisamente para esto, ¿no? Mario, algo que quieras comentar. Bueno, efectivamente esta canción forma parte de la promoción, ¿no? que le hace el comité organizador para que la gente todavía acudiera más y le pusiera más atención al torneo, pues pone a la selección mexicana a cantar una canción que se volvió en aquel momento claro, mucho muy popular. Claro, claro. Y vendían cualquier cantidad de cosas, ¿no? Acerca de la selección, que tuviera que ver con el mundial. Entonces, fue todo un éxito este mundial, a pesar de que México no era la sede original. Han de saber que la única ocasión en que un país ha renunciado a una sede de un mundial fue precisamente la de 86. Era Colombia la sede original por cuestiones de logística, de cuestiones económicas de Colombia en aquel momento y las exigencias de la FIFA. Uh-huh. Colombia renuncia en 1983, me parece, a la organización. Y como le tocaba a América organizar el mundial, pues los candidatos eran Brasil, Estados Unidos, Canadá y México. Uh-huh. Entonces, Brasil, por cuestiones de economía, se retira muy rápido de la competencia y Canadá, pues el fútbol no era tan popular. Y en el caso de Estados Unidos, se retira, pero dándole el apoyo a México, siempre y cuando se le otorgara un mundial en un futuro, ¿no? Entonces, al cumplirse esas cuestiones, México resulta la ganadora de organizar este torneo. Tenía ya muy poco tiempo para organizarlo, ¿no? Pero tenía la infraestructura. Bueno, y si no nos creen, ya Mario nos trajo aquí precisamente el disco de aquella época, algunas revistas, y por ahí podemos escuchar algo de lo que sonaba en este disco, más o menos así, por favor, Adri. Imagínense a todos, toda la selección metida en un estudio celebrando esta canción, ¿no? Bueno, ustedes pueden checarlo ahí en internet, ahí está la canción completa y pues como es parte de esta historia, pues vamos a tener más imágenes, por favor, de esta ceremonia de México 86, por favor. ¿Ok? Bueno, ahí vemos lo que era la sede original, Colombia. Uh-huh. De hecho, al finalizar el Mundial de España 82, se anuncia el siguiente evento y dice, los esperamos en Colombia. Nadie sabía que Colombia no iba a terminar de organizar el Mundial y iba a ser en México. Uh-huh. A nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, aquí está precisamente la mascota de la que les hablaba, ¿no?
hablando de las características de nuestro país, pues imagínense este impacto que tuvo para el extranjero esta imagen, ¿no? Exactamente, este personaje que también utiliza el uniforme de la selección, nada más que no el tradicional verde, sino para contrastar un poco con su cuerpo, pues era de color rojo. Así es. Y obviamente pues, también el balón oficial con el que se juega el torneo, que también tiene una particularidad, este balón se llamó Azteca. Como vemos, tiene algunas figuras de tipo prehispánico, haciendo alusión a la cultura mexicana. Y además fue el primer balón totalmente sintético. Okay. O sea, ya no utilizaba cuero, por lo tanto ya no absorbía humedad, corría más rápido y además tenía características especiales para jugar en la altura. Entonces era un balón muy rápido. Y este es el cartel oficial del Mundial, ¿no? México 86. Y si tú recuerdas, Mario, el eslogan de esta época era el mundo unido por un balón. Esa era la frase que se utilizaba. Ajá, exactamente. Y obviamente pues ya era otra copa, ¿no? Ya la Jules Rimet se la había quedado Brasil. Se diseña una nueva copa, que es a partir del Mundial de Alemania 74. Y ya para el nuevo reglamento dice que la copa nadie se la queda definitivamente, nada más cada cuatro años el campeón se la lleva a sus vitrinas, ¿no? Uh-huh. Que es la Copa Mundial FIFA. Perfecto. Y bueno, y tenemos el 86 y su poderosa selección. Ajá, esa fue la selección mexicana de 1986. A lo mejor por ahí habremos escuchado nombres como Hugo Sánchez, Javier Hernández, que es el papá del famoso Chicharito, y por ahí Javier Aguirre, que ahora es entrenador, entre muchos otros, ¿no? Ahí está también Manuel Negrete, que tuvo la ocasión de visitarnos aquí en nuestro estudio. Exactamente, que por ahí hay una anécdota de él. Ajá. Esa es la selección alemana de fútbol, que ellos jugaron la final con Argentina, y curiosamente esa foto es de la final, utilizando un uniforme verde muy parecido al de la selección, precisamente para ganar un poco de apoyo entre la afición, y eso que Alemania había eliminado a México, utilizan ese uniforme color verde. Y esa es la selección argentina de fútbol. Que tiene entre sus filas. Ajá, entre sus filas al mejor jugador del torneo y la discusión del mejor jugador del mundo, que es Diego Armando Maradona, que ahí lo vemos levantando ya la copa. Argentina gana esta final 3-2. Una final muy emocionante que se decide casi al final del partido. Y él es el goleador del torneo, Gary Lineker, que es inglés. Él también me parece que anotó 7 goles y es el campeón de goleo de México 86. Y obviamente pues el jugador del torneo, pues Diego Armando Maradona, ¿no? Prácticamente él cargó con la responsabilidad de Argentina y los llevó a la final y pues en gran medida son campeones por Diego Armando Maradona. Y ahí está lo que comentaba mi compañera aquí, la famosa mano de Dios, ¿no? Ajá, exactamente. En la semifinal contra Inglaterra, era un enfrentamiento con mucho morbo porque Inglaterra y Argentina habían tenido un conflicto armado por las Islas de las Malvinas. Entonces los argentinos tenían ese sentimiento de venganza. Y en este partido ganan 2-0. El primer gol es precisamente de esa imagen. Salta Maradona y con la mano mete el gol, pero el árbitro no se da cuenta. Y lo da por bueno. Ya el segundo ya es otra cosa, es el que consideran el mejor gol así anotado en un mundial, que precisamente desde media cancha hasta la portería se lleva medio equipo inglés y mete un golazo, ¿no? Y lo pueden ver en YouTube. Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque los que tuvimos oportunidad de presenciar este partido, aquí comienza esta triste historia del fantasma de los penales. De los penaltis, sí. Porque justamente se enfrenta Alemania contra México y es quien, como ya lo mencionabas, nos deja en el camino. Pero es un partido intenso, de minuto a minuto. De hecho a México le anulan un gol que parecía que era bueno. Y además era la primera vez que México llevaba a cuartos de final. Así es. O sea, no a una segunda ronda, sino hasta una tercera ronda del Mundial. Se enfrenta a Alemania, de hecho le da muy buen juego. Se van a penaltis, pero pues, México no le va muy bien ahí en los penaltis y de ahí surge la famosa leyenda. Creo que solamente anota Negrete porque falla Quirarte, falla Servín, bueno, jugadores de esa época. Y en ese entonces el portero era Pablo Larios. Pablo Larios. Que parece ser que también tuvo una triste desenlace en su vida por X situaciones, ¿no? Pero bueno, como ya lo sabes, Mario, siempre están a pendiente los chicos de la comunidad de escuelas secundarias técnicas y tenemos por ahí algunas preguntas. Vamos a darle paso a ellos, ¿te parece? Adelante, adelante.
Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Alexis de la Escuela Secundaria Técnica número 102. Mi pregunta es, ¿qué equipos fueron campeones en el Mundial del 70 y quiénes fueron sus figuras más relevantes? Ok, ahí tenemos una pregunta. Bueno, en el Mundial del 70 el campeón es Brasil. Uh-huh. Y ese equipo estaba lleno de estrellas, pero el que encabezaba todo era Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Él es el jugador del equipo y el jugador del Mundial, ¿no? Y desde entonces ya se adopta como segunda selección al pueblo. Ajá, sí, equipo sí, exacto, ¿no? Porque además a Brasil, por alguna causa, a ellos les toca jugar en Guadalajara y la afición se vuelca a apoyar a Brasil con todo. Y esa misma costumbre se va a repetir en el 86. De hecho, y vuelve a jugar en Guadalajara otra vez Brasil. Nada más que en el 86 pues, no llegan a la final, pero en el 70 aparecía el local, ¿no? Después de que México es eliminado, Brasil es el segundo equipo de casa. Y en la última competencia también sufrieron muchos con el equipo brasileño, ¿no? Sí, exactamente. Ok, sí, tenemos más preguntas, Adri, por favor. Buenos días, mi nombre es Jimena, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 102 y mi pregunta es, ¿cuál fue el nombre del trofeo del Mundial México 70? Bueno, la respuesta es la Copa Jules Rimet, ¿no? Como ya había mencionado, ya mencionado. Uh-huh. Se le había puesto el nombre a esta copa, que es una victoria alada, uh-huh. Y se le pone el nombre del primer presidente de la FIFA. De hecho, él es el que organiza estos torneos mundiales. Y en su honor pues, se le pone el nombre a esta copa que se la lleva a Brasil definitivamente. Perfecto. Tenemos más, Adri, por favor. Vamos a avanzar. Buen día. Mi nombre es Fátima Osorio. Imparto la asignatura de informática en la Escuela Técnica 102. Mi pregunta es, ¿cómo se llamaron las mascotas de los mundiales en México? Ok. Bueno, las mascotas, la del 70, son dos. Una, la más popular, que es Juanito, uh-huh. y Pico, que es un águila. Y la del 86 es un chile verde, que es el famoso Piquique. Claro, y fíjate que es ahí. ¿Tú recuerdas cuándo nace la famosa ola verde? Ah, sí, precisamente en el Mundial de 1986. Se empieza a dar en el Estadio Azteca una celebración entre los asistentes, uh-huh. que se empiezan a levantar de su asiento y van formando una, como si fuera una ola, ¿no? A través de todo el estadio. Que ahora ya, ¿no? es tan popular en los estadios. Y no nada más en América, ¿no? Sino en todo el mundo, ¿no? Claro. Es una costumbre que inició precisamente en el Mundial de México, México 86, exactamente. De México para el mundo. Exactamente. Tenemos más preguntas, Adri. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Calixto y soy maestro de la técnica número 102. Mi pregunta es, ¿qué equipos son campeones del Mundial del 86 y quiénes fueron sus figuras más importantes? Es más reciente. Ajá, exactamente. Bueno, la final pues la juega Alemania. Su jugador emblema era, se apela Mateus, fue su nombre. Lothar. ¿No? Lothar Mateus. Y en el caso de Argentina, pues no hay más, ¿no? Era Diego Armando Maradona, aunque a pesar de que la selección argentina traía muy buenos jugadores, pero con Maradona era otra cosa esa selección. De hecho, esta final se repite 4 años después en Italia 90, nada más que con un resultado inverso. Claro. Pero muy, muy buenas selecciones ambas. Llegó la equipos. Venganza. Ajá, exactamente. Sí, hubo una revancha ahí deportiva. Perfecto. Por favor, Adri. Es María del Carmen Sánchez Atizcatenco. Soy de la técnica número 102 y mi pregunta ¿es cierto que México no era originalmente la sede del Mundial del 86? Mira, están te adelantaste las preguntas. Bueno, los que están viendo el programa, ya muchas de las cosas ya las ha comentado Mario, pero por favor. Bueno, sí, efectivamente la sede original era Colombia. Nada más que Colombia atravesaba algunos problemas de tipo político. El comité organizador no se puso de acuerdo con el gobierno colombiano, uh-huh. y la FIFA les empezó a exigir sobre todo que tuvieran estadios de determinadas capacidades, que congelaran las tarifas de sus hoteles durante el evento, y una serie de exigencias que al gobierno colombiano le parecieron muy exageradas, y entonces deciden renunciar en 1983. Ya la FIFA
ya empezaba a sospechar que pues no iban a poder organizar, no veían resultados y faltaban 3 años, 4 años para organizar el Mundial. Y entonces decide el presidente en aquel entonces de Colombia renunciar a la sede, uh-huh, diciendo que Colombia tenía otras prioridades, ¿no? Entonces es cuando México dice, bueno, pues nosotros tenemos la infraestructura, a pesar de que un año antes de que se celebrara el Mundial hubo un terremoto terrible en la Ciudad de México y parecía que este Mundial no se iba a poder celebrar, pero afortunadamente los estadios en México, sobre todo los que estaban aquí en la Ciudad de México y zona metropolitana, pues no tuvieron ningún daño, que era el Azteca, el Olímpico de CU, el que ahora es el Estadio Azul, uh-huh, y el de Nesa. ¿No? Exactamente, porque ahorita para muchos de los chicos ya son muy conocidos algunos estadios, pero tenemos precisamente que mencionas el de Nesa, el de Querétaro. De hecho, el de Querétaro es el único estadio que se construye para este Mundial, el estadio de La Corregidora. Es un estadio mundialista, ¿no? Ajá, tenemos una pregunta todavía, Adri. Vamos, por favor. Hola, soy Juan Antonio de la técnica número 102 y me pregunté si hubo balones especiales para jugar los mundiales en México. Pues sí, en el del 70, como mencioné hace rato, era el Telstar, que era un balón combinación cuero sintético, que era toda una novedad porque los balones anteriores eran de cuero y muy, muy pesados. Y ya en esto aquí ya entra un patrocinador que es el que va haciendo los balones y tiene la concesión hasta el 2030, me parece, y que ellos van a seguir diseñando estos balones. Y en el caso del 86, es el balón Azteca, que tiene como novedad que es totalmente sintético para darle mucho más. El juego se hacía cada vez más rápido, uh-huh, entonces para que se fuera adaptando el balón, se va haciendo estas modificaciones, ¿no? Y cada año, bueno, cada 4 años se le van haciendo modificaciones a los balones para agilizar el juego, ¿no? Que se vuelve cada vez más rápido. Exactamente. Sí, porque si son curiosos, pueden echarse una vuelta para que vean cómo eran las dimensiones de los balones antiguamente. Los verán que era todo este caucho y estar en la barrera en un tiro libre de aquella época, sí había que pensarlo mucho, ¿no? Sí, de hecho, en los primeros balones que eran de cuero, traían la costura por fuera. Y los jugadores tenían que usar gorra porque si no les podía cortar de un cabezazo el balón, la costura esta de cuero les cortaba. Entonces tenían que usar gorras, ¿no? Oye, nos comentabas de una anécdota de Negrete. Sí, me quedé inquieto. A ver, cuéntanos. En el caso de Manuel Negrete, que era jugador de la Selección Mexicana de Fútbol, él era un jugador de los Pumas. En el partido contra Bélgica, uh-huh, él anota uno de los mejores goles de ese Mundial, solamente superado por el de Maradona, en el cual él, mediante una tijera fuera del área, mete un gol al poste contrario. De hecho, el gol lo pueden ver en YouTube, así gol Manuel Negrete 86, uh-huh, y es un golazo, ¿no? De los mejores goles, no nada más de ese Mundial, sino de la historia de las Copas del Mundo. Y además, curiosamente, esto le da la oportunidad de que lo contraten en España, ¿no? Fue la vitrina para muchos jugadores. Hugo Sánchez ya jugaba allá, uh-huh, y esto hace, este Mundial hace que muchos de estos jugadores se proyecten sobre todo a España. Claro, porque hoy en día pues tenemos ya varios jugadores jugando en el extranjero, pero pues en aquella época abriendo apenas. No era muy común que un mexicano saliera a jugar al extranjero. El caso de Hugo Sánchez fue el que empieza a abrir esa brecha y la vitrina del Mundial del 86 se llevó a varios jugadores y de ahí en adelante pues ya fue un poco más común ver jugadores mexicanos en el extranjero. Que si bien algunos han tenido una destacada participación, otros no les ha ido muy bien, pero bueno, en términos generales han tenido participación allá. Le siguieron Luis García, Hermosillo. Parece que también estuvo allá. Cuauhtémoc también no le fue muy bien y así otros tantos. Pero Mario, ¿qué te parece si les dejamos pues tarea a los chicos? Que sobre todo que es un hábito que les gusta, que disfrutan, que es el fútbol. Pues bien. A mí se me ocurre, ¿qué te parece? ¿Qué presidente de nuestro país estaba en turno en aquella época, en el año en el que se llevó a cabo el Mundial de 1986? Es más cerca para ustedes. Entonces, ¿qué presidente gobernaba en esa época? Y, por supuesto, también me gustaría preguntarle a los chicos que hicieran llegarle a su profesor cuáles son
los jugadores más destacados de la selección mexicana en ese año de 1986, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final de esta jornada. Por supuesto, pues tengo que agradecer todo el material que nos ha puesto aquí sobre la mesa el profesor Mario, porque siempre es interesante abrir este baúl de los recuerdos y darse cuenta que el nivel que ha alcanzado México, pues ha sido a lo largo de los años, ha sido un proceso pues muy difícil, pero hoy por hoy tenemos un buen nivel y creo que se ha mejorado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y tan es así que ya tenemos varios jugadores en las filas europeas, ¿no? Así Mario. Es. Pues bien, ojalá les haya sido interesante este tema, sobre todo que hay un proyecto a futuro que México vuelva a ser sede de un mundial. Ya estamos en la lista. Exactamente, y bueno, pues están los antecedentes que han sido dos mundiales muy bien organizados, ¿no? Perfecto. Bueno, pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado, director de Escuelas de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están aquí detrás de cámara y principalmente a ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas, ¿no? Continúa aquí en la programación de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Muchas gracias y hasta pronto.